los 50 millones que, según Dave Vázquez, sí habrían entrado a la campaña Petro. La expareja de Nicolás Petro sostuvo que ese monto sí habría llegado al proyecto político del Pacto Histórico en el Atlántico. Esta fue su declaración de marzo de 2023. Uno de los puntos que tendrá que investigar la fiscalía tras la captura del hijo del presidente Nicolás Petro y de su ex esposa Daisuris Vázquez es si parte del dinero que habría recibido Petro para la campaña del Pacto Histórico si habría entrado al proyecto político Gustavo Petro de las elecciones de 2022. Ese interrogante se debe a que la explosiva entrevista que dio Vázquez sobre el presunto ingreso de 600 millones de pesos de financiación irregular de ex narcotraficantes, ella sostuvo que sí habría entrado parte de ese dinero a la campaña. Cuando Day Vázquez fue increpada acerca de qué posición había tenido Samuel Santander López Sierra sobre el destino de la plata que habría entregado a la campaña del Pacto Histórico, esta sostuvo que una parte sí habría sido utilizada para cubrir gastos de campaña. Simplemente quisieron aportar a la campaña y pensaron, y creo que ellos siguen pensando que esa plata llegó a la campaña o que se invirtió en parte de la campaña aquí en el Atlántico. Y si cogieron 50 millones para cubrir algún gasto de la campaña aquí en el Atlántico fue mucho, dijo Day Vázquez en una entrevista con Semana de marzo de 2023. Nicolás Petro fue señalado por Day Vázquez de haberse quedado con parte de los 600 millones de pesos que Samuel Santander López Sierra y Alfonso el Turco Isaca le habrían entregado para la campaña presidencial de su papá, el ahora mandatario Gustavo Petro. Sin embargo, no se ha podido determinar si la plata irregular habría llegado o no a las arcas del proyecto político del Pacto Histórico, o si se habría quedado en los bolsillos de Nicolás Petro. El diputado del Atlántico señalaba de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que a Day Vázquez la vinculan con las posibles conductas de lavado de activos y de violación de datos personales. Petro y Vázquez fueron capturados desde las 6 de la mañana del sábado 29 de julio y están detenidos en el búnker de la Fiscalía bajo estrictas medidas de seguridad. Desde ese lugar se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos que está programada para este martes 1 de agosto. Sobre este caso, el presidente Petro sostuvo que respetará el procedimiento judicial que tendrá lugar en la Fiscalía sobre su hijo para preservar así la independencia de poderes.